entrevistarte a vos para nosotros tiene que ver con otra sensación, porque Las Caleras es un punto que permanentemente transitábamos. Tenés cercanía con La Cruz, una hermandad prácticamente con el intendente de La Cruz. Digo, mucha de la gente de La Calera está acá hoy. Tal cual, sí. No solamente eso, sino que considero que La Cruz es mi segundo hogar, siempre lo digo. Es un pueblo que yo estuve mucho tiempo, acá me ha cobijado, entonces lo considero mi segundo hogar. Y bueno, y celebro, felicito a Mauricio y a todo el equipo, porque esto, si bien hoy es el broche de oro, yo creo que esto se viene gestando de hace un montón de tiempo. O sea, de mucho, yo creo que de que debe haber entrado su gestión, debe haber pensado en los 50 años del festival. Y realmente, solamente no lo felicito a él, sino que felicito a todos, porque se ve recién cuando queríamos llegar al lugar, realmente muchísima gente, así que celebro por todos los cruceños que tengan esta posibilidad. Vos que conocés bien la fiesta, lo que estamos viendo es impresionante, la cantidad de personas con sus reposeras, grupos familiares, gente que ha contratado el servicio turístico desde otras localidades, Río Cuarto, por ejemplo, con Traffic, que han venido directamente a acompañar esta jornada. Es impresionante lo que sucede. Es impresionante. Yo he venido a otros festivales, vine anoche y bueno, y realmente esta noche yo creo que es lo reitero de nuevo, el broche de oro. El broche de oro, veo muchísima gente. Veo gente afuera, adentro. No pude recorrer el día, no estuve acá, pero dicen que en el día también, el camping, hay muchísima gente. Por eso celebro, porque una fiesta así le da un impacto económico a la localidad. Y realmente este pueblo se merece esto y mucho más. Bueno, los que conocemos tu localidad, sabemos que ustedes tienen una celebración anual que también es muy convocante. Si las condiciones lo permiten, a finales del 2022 vamos a ver ese pesebre, vamos a ver esa celebración, esa convocatoria de miles de personas de la región también. Sí, nosotros desde que entramos lo quisimos hacer, fue uno de los objetivos de campaña y los objetivos de gestiones creo que lo estamos cumpliendo todo. Entonces eso nos queda pendiente y bueno, y si todo sale bien, ahora en el 2022 lo vamos a poder realizar. Así que ahí lo vamos a invitar a todos también. Y además nos debemos una nueva visita para ir viendo cómo ha ido evolucionando todo este tiempo la gestión que vos estás llevando a cabo con un equipo de gobierno que realmente pone mucho énfasis en que la cosa funcione así. Sí, realmente tengo. De hecho, ahora me acompaña el presidente del Tribuno de Cuentas y bueno, siempre el equipo que tengo. Si no fuera por ellos, no funciona, pues somos realmente un equipo. Y sí, estamos avanzando con obras, que es lo que siempre se necesita. Yo digo que la obra es lo que al vecino le hace cambiar la vida. Entonces, ahí estamos, tratando siempre que es lo que buscamos y lo estamos consiguiendo de a poco, es el bien común para todos los habitantes de mi localidad. En poco tiempo vamos a estar recorriendo Las Caleras de nuevo. Lo espero con un gusto.